El municipio de Boca Chica es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Sin embargo, en nuestra primera entrega de la serie Más allá de la belleza turística, pudimos observar que a pesar de ser una zona con un gran potencial adquisitivo, sus habitantes viven en extrema precariedades. Hoy continuamos con nuestra segunda entrega. Presentamos el oficio de algunas mujeres en esta zona turística del país. Nuestra periodista Lisbeth Caro nos acompaña en los estudios para presentarnos esta otra entrega de esta serie. Lisbeth, buenas tardes. Muchísimas gracias, Julieta. Muy buenas tardes. Tal como dice, según algunas organizaciones, alrededor de 250,000 mujeres se dedican a este oficio y el municipio de Boca Chica, por ser un atractivo turístico, es una de las zonas más atrayentes por este oficio. Por eso, en esta serie le mostraremos la llamada Noche Alegre. Veamos. ¿Cuánto es? Bueno, yo cobro 1,000. Hay 800. La prostitución de mujeres y niñas es otro de los males de este municipio, incentivada, según sus protagonistas, por el desempleo. Esto es un mal endémico que hemos ido... Boca Chica de hace tiempo convergen una gran cantidad de personas de diferentes lugares. Estas féminas de la llamada vida alegre justifican su oficio sexual por necesidad y otras simplemente por placer. Me empecé a prostituir desde los 13 años cuando mi mamá se iba a jugar carta y nos dejaba a mí y a mi hermanito por días sin comer. Hubo un vecino que me ofrecía comida a cambio de que yo le hiciera cosas con la boca. Cuando yo empecé eso, mi mamá tenía como 10 años de mi mamá falleció cuando yo era una niña y yo no tenía apoyo. Una de estas mujeres reveló a Noticias Telemicro las tarifas de sus servicios sexuales, que usualmente varían dependiendo las horas, el acto sexual a realizar y la cantidad de mujeres que el cliente desee. 1,000 pesos, 500, dependiendo si salimos con el cliente. Él paga la cabaña, así como yo salgo con mis amigas, salimos juntos, hacíamos trío. Por muchos años, esta realidad del municipio de Boca Chica coloca a la República Dominicana en el plano internacional como un destino para el turismo sexual. Para estas mujeres, dedicarse a la prostitución, corren el riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual, violencias, secuestros y hasta perder la vida. Es un riesgo bien grande, porque a veces los hombres no te pagan y se van y te dejan ahí, te dan golpes. A veces tú estás mirando en la calle y hay hombres que te agarran y te cogen a la mala y después tú no puedes hacer nada porque tú no conoces a esa persona. Según la alcaldía, en conjunto con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, desplegan esfuerzos para erradicar este oficio en las niñas. Ya tenemos una casa de acogida. Con un acuerdo con Conani, en donde estamos dando albergue y se está dando alimentación. Una investigación realizada por la Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia afirmó que existe una fuerte concentración en la población infantil y adolescente como víctima de explotación sexual comercial. Además, también es preocupación permanente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Que muchas personas, incluso niños y adolescentes, saben incluso en qué lugares se explota a las niñas y también a los niños. Pero esta situación se ha normalizado mucho en el país y se denuncia muy pocas veces, incluso aunque la denuncia pueda ser anónima. Definitivamente, el municipio de Boca Chica, a pesar de ser una zona codiciada turísticamente y que ocupa los primeros puestos en destino vacacionales, nacional e internacional, contrasta con la realidad que diariamente viven sus municipios. La pobreza, sus calles, la delincuencia y la prostitución parecen ser ciegos ante los ojos de algunas autoridades que aparentemente solo se fijan en el beneficio que genera esta importante zona. Y así finalizamos nuestro reportaje especial, Más allá de la belleza turística. Este fue un trabajo en equipo y agradecemos el apoyo y la entrega, especialmente del editor Waldo Pérez, los camarógrafos Bienvenido Mateo, Starling Bencosme y José Antonio Rodríguez. Y por supuesto, a nuestros coordinadores y a nuestra productora Saidu Vivarac. Julieta, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, Lisbeth, aprovecho para felicitarte por voltear la mirada a esta zona tan importante del país. Ojalá que con esta serie de reportajes analizados por el grupo de medios Telemicro, las autoridades puedan tomar carta en el asunto. Gracias por acompañarnos. Gracias.